Aunque Enrique Peña Nieto pasó a formar parte de la historia de México como el presidente del sexenio 2012 a 2018, no figura en el olvido de los mexicanos, quienes se congregaron en su cuenta de Instagram para saludar a su antiguo Lord tras su más reciente publicación. Desde que el exmandatario entregó la banda presidencial el pasado 1 de diciembre, poco se supo sobre su pista. Incluso, la última actualización de su Instagram fue compartida ese mismo día, mientras entregaba el lábaro al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el Congreso de la Unión de San Lázaro. Por fortuna, Lord Peña, como lo apodaban sus seguidores, no se olvida de sus fans y, a casi 2 meses de ausencia, decidió compartir una imagen donde sus más de 600.000 seguidores comentaron y le otorgaron el clásico Me Gusta, contabilizando más de 84.000 corazones. La publicación fue realizada el pasado 26 de enero a razón del cumpleaños número 21 de su hijo, Alejandro Peña Pretellini, a quien celebró mostrándose orgulloso de los valores de su retoño. Felicidades a mi hijo Alejandro, que llega a sus 21 años como un joven de gran nobleza. Ale, me siento muy orgulloso de ti y deseo que la vida te depare muchas alegrías. Muy feliz cumpleaños. Enrique no solo dejó los niveles de deuda duplicados en 57% del PIB nacional, en comparación con el 33% tras el cierre de sexenio de Felipe Calderón, pues también abandonó a sus seguidores, quienes ávidos de un saludo de presi le escribían diversos comentarios para interactuar con el mandatario. Enrique fue el primer presidente que se tomó un tiempo para cotorrear con sus admiradores, mismos que expresaron el dolor que les causó su ausencia y en emotivos mensajes pidieron al ex líder de gobierno que regresara a las redes o por lo menos que cumpliera su promesa de convertirse en youtuber al término de su cargo. Con información del Sol de México e Instagram, @epin. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.